Muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes del distrito de Chancay, el distrito de Okayama y toda nuestra provincia Huaral. Bienvenidos a una nueva edición de Líder en Noticias correspondiente a hoy jueves, 4 de marzo del 2021, año del Bicentenario del Perú, 200 años de independencia. Iniciamos Líder Noticias hoy jueves con información desde la ciudad de Huaral. Estamos ya con Boni Salvador, que a esta hora tiene un invitado. Adelante, Boni, adelante. Muy bien, buenas tardes Gina, ¿cómo están amigos de Líder Noticias? Están ubicados en la Junta de Usuarios de Huaral, vamos a conversar con el presidente, con el señor Castro. ¿Cómo está el señor presidente? Para que conversar un poco, ¿no?, acerca de los trabajos que se vienen realizando a través de la Junta de Usuarios, sobre todo en lo que es la descolmatación del río. ¿Cómo va esta situación? Bueno, señorita, muy buenas tardes. Ante todo, dale saludos, ¿no?, a todos mis hermanos agricultores que tenemos en el Valle de Chancay, Huaral. Algo que nos había preocupado, pero estamos avanzando en el tema de la descolmatación. Como nosotros tenemos 6 máquinas que están en el río, tenemos un consumo de 410 galones diarios de combustible. Entonces, hemos pasado los 6 primeros puntos donde estaban, se trataba de emergencia, porque si al salir esos puntos iban a destruir muchos terrenos de cultivo. Pero para la gracia y la voluntad que el gobierno regional nos envió 2, 3 máquinas o 4 máquinas, nos envió, y eso ha favorecido de que no haya perjuicio. Entonces también hemos recibido el apoyo de la municipalidad de Ocayama, que ellos también nos proporcionaron petróleo, y también para último, que también se ha incluido la de la provincia. Entonces, estamos tratando de llegar de culminar la segunda parte, porque los peligros se ha puesto en 4 cifras. La primera etapa, la que eran 6 puntos. La segunda tenemos como 25. Y ya vamos como 10, ya nos falta solo 15 acabar eso. Como le vuelvo a repetir, no hay un consumo de combustible de 410 galones por día. Lo que estamos avanzando, pero también no tenemos otro problema, que tenemos como maquinarias son viejas, que no tenemos en la Junta de Usuarios. Resulta que esas maquinarias continuamente paran malográndose. Y tenemos también el problema de que los repuestos no hay. Tenemos que fabricar. Entonces, esa es la demora que a veces nos demoramos para darle mantenimiento a la máquina, y así nos demoramos en la descolmatación. Entonces, como digo, ¿no?, estamos haciendo bastante gestión para que todos los usuarios de Nueva Chancay sean facilitados. Ahora, ¿cómo va la situación del río Chancay en cuanto a la crecida? ¿Qué dicen los mismos agricultores? Me imagino que también habrán estado preocupados, porque muchos de ellos pues han visto afectados por la pandemia, y ahora pues con el miedo de verse afectados con su producción, me imagino que también hay gran preocupación de ellos. ¿Cómo va la comunicación por parte de la Junta de Usuarios o de lo regional con los agricultores? Lo que sucede es que nosotros, en la parte de gestión, nos dedicamos casi a la mayor parte de hacer gestión. Uh-huh. Y la maquinaria la entregamos a las comisiones. Por ejemplo, una maquinaria la entregamos a Palpa, otra maquinaria la hemos entregado a Caqui, otra maquinaria la hemos entregado a Saumi y a Cuyo. Otra maquinaria la tenemos también en la Bocatoma de Palpa, está cargando rocas. Tenemos otra en la comisión de Miraflores. Miraflores, Bosa Ocayama, ahí tenemos otra maquinaria, y tenemos otra que está acá abajo en la parte de las salinas. Lo hemos repartido así porque nosotros somos los responsables de la bocatoma, de la que toman agua para cada comisión, y tenemos que estar atentos, porque como usted mismo sabe, el caudal del río ha bajado bastante. Entonces, ayer habíamos llegado a 12 metros cúbicos, ahora ya estamos en 15.5. Entonces, ha aumentado, y entonces al tener un aumento, ya no, nuestras bocatomas también han aumentado su caudal en cada bocatoma.
El incremento de caudal del río Chancay se debe que ha empezado a llover con más fuerza en los distritos andinos, señor presidente. Sí, nosotros hemos tenido el día de ayer hemos visitado la parte alta por el temor de lo que se estaba bajando el agua, pero nos hemos encontrado con la sorpresa, el día de ayer había aumentado 5 metros, y que eso está favoreciendo ahora. En la parte alta no tenemos encontrado la lluvia, ¿no? Que recién se están iniciando. Y tenemos la laguna Rahuite, que le encontramos seco en el mes de septiembre. En septiembre ahora ya está lleno, ya tenemos como cerca de los 4 millones de metros cúbicos ya de esa área. Ahora, las lluvias que se han dado durante el inicio de año han permitido almacenar el recurso hídrico como para no tener problemas durante el año, o todavía falta mucho más. Todavía falta. Para darle una satisfacción a nuestros hermanos agricultores, debemos tener 40 millones de metros cúbicos. Entonces, si ahorita hemos ido a ver, ya tenemos 33 millones. O sea que nos falta 7 millones. El problema también es el de la laguna Cacay, que no podemos hasta ahora finalizar. Como ustedes mismos saben, de que es una gestión donde está demorando. Yo no sé el motivo. Ellos demoran para la ejecución. Tenemos Cacay que estamos perdiendo 7 millones de metros cúbicos. Si eso hubiera estado operativo, ya tuviéramos 7 millones. Ya no hubiéramos tenido problemas. Pero ahora tenemos otro problema que nos falla. Por eso yo la vez pasada le invoqué al presidente de la región, a Leonel Chavarría, al ingeniero, que participe y venga a la Junta. Y vino y le hicimos ver cuáles eran las problemáticas que podía ocasionar la laguna Cacay. ¿Ha habido voluntad o no de apoyo del gobierno regional? Ahora último ha tomado buena intención, porque nosotros nos íbamos a un paro horario de 72 horas. Ya estábamos gestionando para que así se logremos el objetivo. Pero de ellos pusieron el ingeniero Julio Castillo, ha puesto todo de desempeño en viabilizar. Empezaron a transportar las maquinarias, pero como lo vuelvo a repetir, a última hora empezaron la lluvia y ya las maquinarias se han paralizado. Así que están esperando que luego aparezca la lluvia, para que luego así ya se, para que participen y vean el tema de la reconstrucción del muro de contención. Bien, Gina, entonces hemos conversado con el presidente de la Junta de Usuarios de Guaral sobre las distintas necesidades que tienen aquí los usuarios de esta junta, y también acerca de las gestiones, ¿no?, que ellos vienen realizando. Vamos a dar pase a estudios para que continúe Gina con el desarrollo de las noticias. Muchísimas gracias, Bonnie, muchísimas gracias. Teníamos ahí entonces información desde la ciudad de Guaral. Y en este momento estamos en comunicación ya con la doctora Ivonne Guaranga. Ella es coordinadora de la estrategia metaxénica y zoonosis del Hospital de Chancay. Vamos a conversar con ella precisamente sobre una labor que ya vienen desarrollando desde el último fin de semana, o quizá más, para que ella nos brinde detalles precisamente sobre la situación en este otro sector de Chancay, como es el sector salud. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida a Líder Noticias. ¿Qué tal, Gina? Muy buenas tardes a ti y a todos los radioescuchas que en este momento están compartiendo el Zoom, las últimas noticias a nivel de lo que es salud. Estamos nosotros para la oportunidad de poder transmitir cualquier novedad a través del medio. Sí, doctora, usted con su equipo de trabajo, obviamente, han estado desarrollando una labor en la playa Chorrillos. Coméntenos un poco al respecto, ¿de qué se trata? Sí, mira, un poco para que también el público sepa, nosotros estamos haciendo actividades por el problema de la presencia de la Aedes en Chancay. Y bueno, ya ubicamos en lo que es del mes de enero, como le llaman, la presencia de larvas de Aedes en la localidad de... Seguimos en Ayacucho, la calle donde hemos tenido este problema, y bueno, hemos logrado controlar un poco el vector en la fase adulta, porque había un tanque elevado que no estaba bien cubierto y ahí se había creado el reservorio potencial. Sin embargo, también tenemos ahora, como ya ustedes han visto, una transformación de la playa Chorrillos, donde ha crecido enormemente, ¿no?, la longitud de la playa, todo enarenado, y como tenemos ahí puquiales donde se va drenando el agua, no hay manera de salir a la playa, es agua que quede estancada en el pecho.
Eso hace que el vector, en este caso el culex o el aedes, el culex porque es el zancudo más inofensivo y el aedes que es el que transmite la enfermedad, se esté reproduciendo en este reservorio potencial, lo cual a nosotros de salud nos preocupa enormemente porque de esa manera vamos a hacer que el vector se multiplique más rápido. Por eso, como ustedes ven aquí, estamos con dos ingenieros que también apoyan la parte del COVID, ¿no? En la parte que es COVID-19, en lo que es el traslado de los cadáveres cuando no se suceden en los domicilios o como sucedió hace poco en las calles, en los carros que a veces de transporte. Entonces ellos también ya están capacitándose para el control vectorial dentro de lo que es el cercado de nuestra jurisdicción. Por eso ustedes ven ahí dos jóvenes que están ayudando a batizar, porque la acción es a batizar, significa echar producto químico a las charcas potenciales para disminuir el crecimiento de larvas. Los famosos gusanitos que siempre nos dice a veces la población que encuentra en el agua, cuando la tienen guardada. Entonces, eso es lo que están haciendo ellos, pero no es suficiente porque vamos a tener que coordinar con la municipalidad para que se puedan armar pequeños surcos para que hagan un drenaje natural, ¿no?, hacia la playa. Ustedes verán que este problema también de mejorar ¿no?, la zona portuaria donde están construyendo el proyecto del megapuerto ha traído consigo y se está viendo ya algunas falencias, algunos compromisos, cambios en el medio ambiente que nos está perjudicando, ¿no? Y esa es una preocupación muy grande porque tiene mucho que ver con el estudio de impacto ambiental que supuestamente se hace, ya lo ha aprobado. Entonces, eso para nosotros como sector nos preocupa porque de alguna manera la autoridad local tiene que tener conocimiento al respecto, ¿no? Tú sabes que las acciones de salud ya no solamente son netamente que salud va a salir al frente de hacer las actividades, sino que es una actividad territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que involucrar a la autoridad, a la comunidad, todos los que tengamos que hacer tal como hacemos con el COVID, pues también tenemos que hacerlo con el dengue. No olvidemos que el dengue también mata, igual que el COVID. Entonces, en Ica ha habido un brote entre COVID y dengue y fue altísimo en la primera oleada. Ahora en la segunda oleada, que ya más parece tsunami que oleada, los casos están dándose de una manera pues descomunal, ¿no? Incontrolable, pero incontrolable porque la misma población no colabora en cuidarse, ¿no? Entonces ahí, ¿a quién echamos la culpa? Ya no es a la autoridad, sino realmente es a la persona, ¿no? Entonces, por eso también nosotros estamos haciendo hincapié, no solamente en la presencia del vector, que en este momento nos puede causar consecuencias mayores, sino también el otro elemento que a veces nos olvidamos, que es el perro, ¿no? El perro también es un reservorio de rabia. Doctora, una consulta antes de ir con ese tema, nos repite el tema de esa construcción de terminales portuarios en el puerto, ¿qué cosa es lo que usted ha visto? El crecimiento de la playa. ¿Tú has visto que es una playa? Antes era pequeña, donde te podías divertir, si bien era cierto, era pequeña, ahora justamente por los cambios que está dando con la construcción, ¿no? Se ha expandido la arena de tal manera que ya vamos a llegar caminando a los peñones que hay ahí para pescar, ¿no? Entonces, eso es lo que hablaban en un momento los pescadores, ¿no? El cambio en el medio, que se va en el medio acuático, en este caso el mar, ¿no? En la ribera de la playa que ya se expande tanto que ya se está creando reservorios potenciales, en este caso como es el agua estancada de los juquiales, que se están pudriendo y que están creciendo ¿no?, otras especies de ¿cómo le llaman?, de plantas, ¿no?, tipo así como hongos, ¿no?, porque yo bajo a la playa, yo todos los días bajo a la playa y veo, pues, ¿no?, que la gente baja a hacer ejercicio, pero lamentablemente también se ve con todos los charcos ahí que están amontonados, el agua que se está pudriendo porque no hay donde drenar, ¿no? Cuando el agua movía, en la playa Chorrillos, ¿no? Sí, cuando el agua movía se llevaba todos los desperdicios, ¿no?, del agua que salía de agua dulce. Ahora ya no se puede hacer eso, pues, porque mueve el agua y no llega. Por la amplitud de arena que hay, ¿no?, como playa, para la diversión, que sí, si bien es cierto, bonita, pero la otra contraparte es que nos crea otro problema directamente ya con el medio, ¿no? Así es. Claro, claro. Y quizás algunos puedan decir, ¿no?, pero ¿por qué la municipalidad o el hospital no saca esa agua en posada, ¿no?
Sin embargo, ¿qué se puede, cómo se trabaja en esa situación? Pero en este caso, como te vuelvo a repetir, es la autoridad local, porque al final ellos, más la capitanía del puerto, son las entidades que tienen que ver mucho con el problema que hoy se está generando, ¿no? Primero porque hay que hacer zanjas para poder canalizar estas aguas y salgan pues al como zanjas naturales que tendrán que ser, ¿no? Para que salgan a la playa, ¿no? O sea, al agua del mar. Pero hacerlo ya mismo, ¿no? Porque se está empezando. En el puerto también está igual, ¿no? Desde diciembre se está viendo este panorama y es triste porque, si bien es cierto, no podíamos bajar por lo de la pandemia, por las medidas de restricción, pero ahora se está bajando. Se está bajando y aquí la autoridad local tiene que poner un poco de orden, ¿no? Porque bajan perros, bajan gente, cualquier rato bajan con comida, cualquier rato ya hacen parrillada, ya se ven botellas de cerveza, o sea, está bien. Nadie dice que necesitamos una salud mental, pero también la salud mental va de la mano con los riesgos que trae consigo cuando no hacemos las cosas como corresponde, ¿no? Así. Claro, ¿no? Y el tema de los perros, que usted también nos hablaba, es otra situación, el incremento. Sí, lamentablemente, no, yo he estado coordinando con el veterinario, la doctora Nancy Tasaico, que si bien es cierto está haciendo un excelente trabajo con lo que es las campañas de esterilización, ¿no? Y bueno, el que va tomando conciencia con la ordenanza, la cual también ya está desfasada, la cual también ya está cansada la doctora de pedir a la autoridad principal que ya vean esa problemática, porque tenemos una ordenanza del año 2006, lo cual ya pues ya dejó de ser, porque tiene que un poquito también actualizar la normativa en función a las nuevas leyes que se han dado, como es la protección de los animales, como es también el uso de, digamos, de consultorios veterinarios autorizados por el sector salud. Es decir, muchas cosas que tenemos que replantear, ¿no? Y que sean efectivas las multas, porque vemos que la gente va con su perro por el bulevar, con correa o sin correa, igual el animal se defeca en la calle y ahí queda el guano. Entonces, tú sabes que también el guano es un elemento de portador de ¿no? Digamos, de parásitos, y estos cuando se secan con el sol y no son recogidos bien adecuadamente, también son un medio de contaminación, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Entonces, para nosotros como sector, y la preocupación es ver que se han incrementado los casos de rabia en el gobierno regional de Arequipa, cerca de 19 casos de rabia canina, ¿no? Y esto amerita que tengamos, pues, como se dice, las cosas bien claras, porque la campaña antirrábica que habíamos programado para el año pasado, lamentablemente por cuestiones del COVID, no se pudo hacer como se tenía pensado, y se pensaba realizar en el mes de marzo, y lamentablemente, vuelvo a repetir, este tsunami de casos de COVID nos ha dado lugar a que tengamos que reprogramarlo para julio, ¿ya? Entonces ahorita estamos también en eso, pedirle a la población que practica la triada preventiva de rabia, que tratemos de que nos muerde el perro, lavar la herida con agua y jabón, y aquellos que se ven muy, muy profunda la herida, venir a la emergencia del hospital. La emergencia del hospital tiene dos áreas, emergencia de COVID y emergencia general normal, de las otras patologías. Por lo tanto, no se corre el riesgo, ¿ya? Entonces, queremos que las personas vengan a hacer su denuncia para que el cirujano los atienda y le dé el tratamiento que corresponde, viendo siempre y cuando que no corra el riesgo de transmisión de rabia. Claro. Nosotros hace poco nos acaban de informar, y eso para que también estemos al tanto, de murciélago que encontraron en un jardín, en el patio de una casa. El dueño de casa levantó el murciélago pensando que estaba muerto, y resulta que le mordió la mano, el dedo de la mano. ¿Acá en Chancay? No, en Huacho. Entonces eso ha dado lugar a que la muestra se tenga que llevar al Instituto Nacional de Salud, donde procesan las muestras para descartar rabia. Y oh sorpresa, el murciélago estaba con rabia. Entonces, ¿sí? te puedes imaginar la preocupación de ver que tenemos a nivel, ¿no?
rabia silvestre cercano a nosotros, ¿no? A nuestras casas. Entonces tenemos que tener más injerencia en ver también cómo estamos viendo a los alrededores si hay murciélagos o no, y avisar, ¿no? Así como los perros, ¿no? Son dos cosas importantes que también tenemos que conversar con la comunidad y decirles, señor, si su perro está triste, no quiere comer, ¿no? Avísenos, porque también necesitamos saber si se ha vacunado alguna vez contra la rabia, y si no, habrá que sacarle el cerebro a la cabeza de su perro para poder enviarlo como muestra al Instituto Nacional de Salud. Entonces, bueno, es una situación bastante difícil, quizá resulta, ¿no? Quizá resulta un poco inverosímil. Fuerte. Pero realmente en este momento estamos también con en esta disyuntiva, ¿no? Estamos preocupados porque se están dando los casos de rabia, y en cualquier momento entra Lima, en cualquier momento, y nosotros somos el primer lugar por donde va a circular la rabia, porque estamos cerca de la capital. Entonces, otra vez, otra alerta para nuestra población, para que esté atento a los casos de mordedura, que vengan al hospital, que se hagan su revisión, la herida, y se vea por conveniente si se vacuna o no, porque todo animal desconocido que no tenga dueño quiere decir que nunca se ha vacunado, entonces el riesgo es mayor. Hay que venir a vacunarse contra la rabia. Claro, Y eso el médico nomás lo va ¿no? A medicar. Claro. Estamos conversando con la doctora Ivonne Guaranga del Hospital de Chancay. Nos habla entonces sobre el incremento de la población canina en Chancay, el tema de la posible presencia de rabia silvestre que ya se ha confirmado en Huacho por mordedura de un murciélago. También los casos de mordedura canina que deben ser atendidos en el Hospital de Chancay o por personal médico del hospital. Y además el tema de la intervención en las playas para estos focos de crecimiento de estos zancudos, y también y la actualización de la ordenanza del RUM, ¿no? Que es lo que usted nos está señalando, se falta atender. Así es, Gina. Son uno de los tantas cosas que quizá por este problema de la pandemia y el COVID se nos ha ido pasando, porque tú sabes que la prioridad siempre va a ser la persona, pero en este caso las dos enfermedades son transmitidas, una por vector, que es el zancudo, y la otra por el perro, que también es ¿no? El reservorio, y que al final termina el hombre, ¿no? Teniendo el problema de salud, ¿no? Entonces no debemos bajar la guardia. Estamos hablando que el perro no sabe elegir chico, grande, mediano, a cualquier edad va a morder, ¿no? Entonces, igual es el zancudo, tampoco va a decir, voy a picar más a los niños que a los viejitos. A la hora que pica, pica parejo para todos, ¿no? Y como tenemos bastante, digamos, migración de zonas de riesgo, como la selva, como el norte, donde tenemos el vector, también pueden traer la enfermedad. Aquí el zancudo se puede contaminar con ese paciente y transmitir a otras personas. ¿Ya? Ese también es el otro tema, ¿no? La migración de la población. Claro. Doctora, y por ejemplo, con esta labor que ustedes están haciendo en la playa Chorrillos, con estas fuentes de agua, ¿se elimina completamente la presencia del zancudo o puede que no? No, sí se elimina. No es que está empozado. Si fuera agua de correr, perderíamos plata porque se perdería en el agua del mar. Pero en este caso, como está empozado, por eso hemos tomado esa decisión de abatizar todas las charcas, porque están, ahí están, no te digo que se pudre, se crean líquenes, se crean, ¿cómo le llaman? Honguitos de ahí de agua. Entonces, al final, la poza está ahí con las aguas, ¿no? Claro. Y ayer, por ejemplo, en el puerto de Chancay, nos llamaba, ¿no?, una vecina, y fuimos hasta esa zona. También hay por un desborde de un desagüe, parece, por los olores fétidos que se sentía, también está bastante extenso, ¿no? Pero ese es ya un problema. A la altura del muelle antiguo, ¿no? Sí, pero ese es un problema que tú sabes muy bien que es de un problema directamente ya con el agua y el desagüe de la empresa del agua potable. Y creo que esa acción ya hace tiempo, se tenía que tomar una decisión, y creo que en esta nueva gestión que ya está por terminar, todavía aún tampoco no le ha dado solución, porque también hablemos que este problema se viene arrastrando desde el tiempo de Juanelo, y yo creo que
la autoridad que llegue pues tiene que tomar alguna medida, ¿no? Porque la gente no puede, mejor dicho, divertirse sobre las heces fecales de las personas, ¿no? Así es. Claro. Doctora, ahora, el tema, esos temas que usted nos habla de salud y de temas ambientales, ¿deben tratarse en la Comisión Ambiental Municipal? Por lo que hemos visto hasta el momento, poca o muy, casi nada de presencia o trabajo se ha podido desarrollar desde ese espacio. Lamentablemente, las pocas veces que he participado, no veo mucho movimiento en la Comisión Ambiental, y es una pena porque de todos los comisiones ambientales a nivel del gobierno regional, era el más activo, ¿no? Era, porque hace 2 años prácticamente se han enterrado en vida y no hacen nada, o sea, están vegetando. Pero sin embargo, en la Comisión Ambiental de Huaral, que hemos estado también participando, vemos un poquito más ya de movimiento, decisiones, y bueno, también la población quiere que las decisiones y las acciones se hagan ya, lo cual también es un poco difícil porque así como costó mover la Comisión Ambiental de Huaral, a estas alturas por lo menos están en algo, ¿no? Al no hacer nada tanto tiempo con la señora Kobayashi, lamentablemente se perdieron momentos muy importantes, tiempos muy importantes. Claro, no son espacios no solamente de simples reuniones, ¿no? Sino que son donde se abordan temas muy importantes, que lo hemos tratado creo que desde que estaba don William Jurado como regidor, que creo que fue la primera Comisión Ambiental Municipal que se creó, pero, sí, pero de ahí... No estaba reconocido claro, en ese tiempo. Claro, ¿no? Pero igual, o sea, es un espacio donde se buscaba darle solución a algunos problemas, ¿no? Claro, y eso es lo que ha debido continuar. Tú sabes que la autoridad local tiene la sartén por el mango y al final son ellos quienes tienen que tomar las decisiones con el aporte del equipo técnico, ¿no? Porque nosotros en la parte del equipo técnico damos salida a la problemática que en ese momento estamos, ¿no? Si bien es cierto, ellos también lo del actual gobierno han hecho algo importante, ha sido el reconocimiento de los humedales, ¿no? Como propios de tanto del gobierno regional como del distrito de Chancay. Y eso también es, no hay que desmerecer el trabajo que han hecho, pero tampoco eso no es todo la Comisión Ambiental. Han habido acciones que se han dado por intermedio de otras comisiones como el CODISEC, donde se han hablado de contaminación ambiental como si ellos, ¿no? El equipo que corresponde, tomaran las decisiones que se tengan que dar, lo cual, o sea, han entrado a otras funciones que no les corresponde y que realmente la Comisión Ambiental debía haberla expuesto desde su punto de vista, ¿no? Pero ya. Bueno, hay que tratar de entender, ¿no? Porque tarde que temprano, de todas maneras, se va a enfocar en algún momento el tema. Y bueno, esta es la oportunidad también para que en la última reunión sí participé y bueno, le puse las pilas al mismo, bueno, no sé si será gerente, presidente de la comisión, no sé quién era. Le dije que hay cosas que la municipalidad está queriendo innovar cuando eso ya se ha dado. No ahora, sino hace mucho tiempo. Que no se trata de querer ahora de nuevo volver a educar a los profesores para formar brigadas ambientalistas cuando eso ya está. Lo que pasa es que tienes que motivar de nuevo, tienes que recogerla, cómo se ha ido avanzando, en qué está, para volver a retomar y continuar, ¿no? Porque creo que ya habíamos hecho un camino con lo que son las brigadas ambientalistas en los colegios, ¿no? Y sí, ahí es donde salió también lo de la ordenanza, también que está desfasada, claro. que ya prácticamente no sirve. Y bueno, a la presión, me comentó la doctora que ya le habían pedido ya de nuevo la, ¿no?, la documentación, pero sigue durmiendo ahí, pues. Eso te estoy hablando en las primeras semanas de enero, me parece. Ya estamos ya en marzo. Y bueno, será por lo que caminan a la velocidad de la tortuga. Claro, pero en todo caso es muy joven, pues, la regidora que está encabezando la comisión, así que por lo menos mucha gente y los integrantes como ustedes, suponemos que al inicio tenían mucha expectativa al respecto, ¿no? Mira, tú sabes que el ser joven, yo creo que te da más amplitud porque hay cosas que hoy en día en el colegio se toma de referencia muchas cosas. Y una de ellas es la contaminación ambiental, muchas cosas que después tú mismo, como persona, te das cuenta hacia afuera.
yo creo que decir que es joven, al contrario, yo tenía muchas ilusiones en que esta joven haga muchas cosas porque la conozco de cerca y pensé que iba a tener otra manera de manejar la Comisión Ambiental, pero lamentablemente no se dio. Pero bueno, habrá que paciencia y buen humor y hay que seguir adelante y tratar de alguna manera de apuntalar para que siga avanzando esta comisión, aunque ahí dando sus pequeños pasos, pero va avanzando, ¿no? Doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Nos ha abierto el panorama, la visión de las cosas aquí en Chancay respecto a temas de salud y temas ambientales, como es el tema del el zancudo, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado en la actualidad y, por supuesto, cualquier situación anómala, darla a conocer al hospital de Chancay o a su área de usted inmediatamente. Claro, estamos para eso, Gina. Ahora, tú sabes que la municipalidad también tiene ordenanza para el control de este tipo de problemas, ¿no? Entonces también tiene que moverse, pues, ¿no? No solamente se va a mover la autoridad local. Gracias, muchas gracias por darme el espacio y, ¿no?, mantener informada a nuestra comunidad y sobre todo tener el apoyo para acciones que le permitan a ellos también, ¿no?, ser, digamos, autocuidarse, porque ya el hecho es, ¿no?, que el salud no solamente se dedica a cuidar la salud de las personas, sino que ellos también se autocuiden. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Cuídese mucho. Igualmente. Nos vemos. Tal vez. Muchas gracias. Declaraciones de la doctora Ivonne Guaranga Contreras del Hospital del Distrito de Chancay, quien nos brindaba información importante. Entonces, sí, se la reiteramos a nuestros oyentes antes de ir con otra entrevista. Sobre el tema de los zancudos en las playas. Hay que tener muchísimo cuidado aquellas personas que están yendo a las playas en la actualidad a hacer ejercicios o a bañarse. En el caso de la playa Chorrillos, el hospital ha intervenido el último sábado debido a que estas charcas que se han formado producto de el agua que se ha estancado puede ser originario de los zancudos, de la aparición de zancudos, y el temor es el tema del dengue, ¿no? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Nos han confirmado entonces un caso de rabia silvestre en la ciudad de Huacho, por mordedura de un murciélago, y esto obviamente debe llamarnos a preocupación en la población de Chancay, porque recordemos que hace algunos años hubo también en nuestro distrito la aparición de murciélagos, así que hay que tener mucho cuidado. Y el tema del incremento de la población canina también, y todo lo que ello representa, el hecho de que muchos queden abandonados, el hecho de que no se levanten los excrementos de los animales cuando los sacan a pasear, por ejemplo, eso sucede aquí en la urbanización San Francisco, así que hay que tomar en cuenta estas situaciones que finalmente afectan o terminan afectando a nuestra salud. Continuamos con Líder Noticias. Vamos inmediatamente con información importante sobre el programa de atención primaria contra el coronavirus en Chancay. Escuchemos. Atención, vecinos de Chancay. A partir del 10 de febrero, reactivamos el programa municipal Atención Primaria frente al COVID-19 con la finalidad de identificar a las personas con síntomas de coronavirus en nuestro distrito. Te brindamos atención médica y kit de medicamentos gratuitos. Si presentas síntomas como fiebre, tos y problemas al respirar, llama al 9531-51925 o al 9829-16017 e infórmanos sobre tu situación. Recuerda que prevenir es la mejor opción. Municipalidad Distrital de Chancay, en acción contra el coronavirus. Continuamos con Líder Noticias, continuamos con el programa, y antes de ir con la entrevista con Martín Llano, vamos a ver si podemos entrar unos instantes con Bonnie Salvador, que también se encuentra en las calles de Huaral, para que nos pueda brindar información importante también antes de entrar con Martín Llanos. Bonnie, adelante, te escuchamos. Bien, sí, ¿cómo estás, Gina? Está ahora ubicados ya por las principales calles de la provincia de Huaral. Exactamente en el exterior de la empresa, en el
empresa que ha estado dando bastante que hablar tras declaraciones que dio la encargada del albergue de niños, y también por la situación de las colas y reclamos que se vienen presentando aquí en el exterior de esta empresa. La madre mencionó que en el albergue de niños se encuentran pagando 700 soles, es decir, no hay un convenio para poder ver esta situación de la luz que usan los ancianitos y los niños que integran este albergue aquí en Huaral. Lo mismo ocurre con el tema del agua, son 700 soles los que pagan las personas que están en este albergue. Y la madre mencionaba que el párroco de la iglesia de San Juan Bautista de Huaral, el padre Lucio, viene realizando distintas coordinaciones durante varios años. Tienen este problema de la cantidad de dinero que pagan. Hay empresarios que los ayudan, como hay personas que donan, pero es lamentable, ¿no?, que como guaralinos no presentemos alguna autoridad que nos ayude, nos represente. Miren, la cola para realizar reclamos es esta hora, siendo un poco más de las 1:30 de la tarde, y para pagar es la que está al otro lado. Y a diario se ven a las personas que vienen a reclamar por el tema de la luz en exceso que está llegando, y también pues los montos, ¿no?, que vienen en los recibos que emite esta empresa de luz aquí en Huaral. Hace instantes estábamos presenciando una señora que estaba intentando reclamar, pero sin embargo no le pueden a veces dar soluciones a los distintos problemas. Lo mismo se vive en el exterior de OTAS, la empresa de agua aquí en Huaral, que también presentan reclamos, y esto pues se vive todos los días en el exterior de estas dos empresas. No sabemos si a raíz de la pandemia viene estando funcionando mal los medidores, tanto de luz como de agua, la verdad que desconocemos. Pero Vicky, nosotros que apoyamos al albergue, es extraño que venga sucediendo esta situación, ¿no?, con respecto a la provincia de Huaral, los huaralinos que lamentablemente pasamos por esto. Era tema de mencionarlo, como lo ha declarado la madre, están cobrándoles al albergue de niños y ancianos 700 soles de luz y 700 soles de agua. Esta declaración nos llamó bastante la atención, y esperemos que se pueda realizar al menos un convenio, ¿no?, que en el Huaral pues tenga algo para poder disminuir, ya que como mencionaba la madre, ellos solamente hacen el uso de agua y de luz necesario, porque ni siquiera, como ella decía, no tenemos piscina, no hacemos un desgaste de más de estos servicios básicos, pero sin embargo es la cantidad que vienen pagando. Ojalá puedan llegar a una solución, a un acuerdo, porque si es un albergue, como el mismo nombre lo dice, es para personas que necesitan, y en ese caso son los ancianitos y los niños con los que cuenta este albergue ubicado en el anterior colegio María Reina. La información, Gina, a esta hora que te puedo alcanzar. Muchas gracias, Bonnie, por esta importante información. Volvemos al final del programa. Continuamos con Líder Noticias y vamos inmediatamente con la entrevista. Como les comentábamos, estamos en esta oportunidad con Martín Llanos, de la Municipalidad Provincial de Huaral. Vamos a conversar con él unos minutos para que nos informe también respecto a la labor que se viene desarrollando. Si no nos equivocamos, hoy hay una inauguración de obra. Martín, muy buenas tardes, bienvenido a Líder Noticias. Buenas tardes, Gina, buenas tardes a los oyentes de Líder Noticias. Sí, son diversas las actividades que se están cumpliendo y realizando en este inicio de marzo, ¿no?, que para el distrito de Chancay han habido muestras, digamos, de agradecimiento de un gran sector, digamos, un sector mayoritario del pueblo chancayano, para con la gestión del doctor Jaime Uribe, al haberse hecho realidad una, digamos, una gestión realizada por la alcaldesa de Chancay, la señora Aurora Dulanto, ante la autoridad regional y ante el alcalde Jaime Uribe, que llevó el tema a sesión de consejo, y finalmente, pues, ayer, la planta generadora de oxígeno que adquirió la Municipalidad Provincial de Huaral por un monto superior al 500,000 de soles, el día de ayer ya ha sido
entregada al nosocomio chancayano, y como lo declaró su director y los señores representantes de la empresa Ceral, desde ayer mismo se vienen realizando ya los trabajos técnicos para poder ponerla operativa a la brevedad posible. Claro, Martín, en el caso de esta gestión que se ha podido concretar a favor del distrito de Chancay, veíamos en la sesión de consejo que ustedes transmitieron, la alcaldesa lloró en un instante por el agradecimiento, ¿no? Como una forma de agradecimiento de lo que ustedes estaban finalmente aceptando como Consejo Provincial de Huaral para ser utilizado en el distrito de Chancay. Y según lo que leemos, ¿no?, en las redes sociales, hay mucha gente que está muy, muy agradecida finalmente, no solo con el Consejo Provincial, sino en general con la ciudad de Huaral, los pobladores huaralinos que han aceptado y están cediendo este instrumento, esta planta, para que la puedan utilizar los vecinos del distrito de Chancay. Sí, nosotros entendemos, Gina, que no solamente los beneficiarios en cuanto a este tema de salud van a ser los hermanos del distrito de Chancay, sino también muchos aucayaminos y guaralinos, y también guaralinos, hablamos del distrito capital de la provincia, que en muchas oportunidades podemos o hemos realizado nuestra atención médica en el hospital de Chancay, ¿no? Entonces, el que esta planta esté ahora en el hospital de Chancay hace pues que los beneficiados sean los chancayanos, pero no solamente ellos, sino los guaralinos también, y en general todos quienes conformamos la provincia, que es Huaral finalmente. Claro, y además es importante señalar que en la actualidad hay muchos vecinos de Chancay, viendo la situación que está el hospital de Chancay, están siendo atendidos y están hospitalizados en el hospital San Juan Bautista de Huaral, ¿no? Así que el tema de dónde perteneces como que ya pasa a un segundo plano en temas de tan Así graves es. Como los que estamos pasando. Así es, somos una provincia y como tal se ha pensado y el alcalde Jaime Uribe lo ha tomado como tal. Él es el alcalde de la provincia de Huaral y como tal está cumpliendo con su población en los 12 distritos. Claro. Martín, entonces ya ustedes han cumplido con su parte en relación a aprobar finalmente este traslado, esta donación al hospital de Chancay. ¿Qué continúa en esta situación de la planta de oxígeno y además en el tema de las obras? ¿Qué nos puedes informar? Bueno, para culminar con el tema de la planta de oxígeno, el alcalde estará visitando el hospital de Chancay, podría ser el día de mañana o en su defecto el día lunes, ya para corroborar in situ con la señora Aurora Dulanto también la puesta en funcionamiento de manera oficial de esta planta generadora en el hospital Hidalgo Atoche. Cambiando el tema y hablando sobre las obras, hoy y mañana se van a inaugurar dos obras en Huaral. Una en la zona de la denominada Paz Balcázar, que está en la zona campiñera, en la zona de los naturales, donde se ha invertido arriba de los 230.000 para alcantarillado en esta zona de Huaral, y mañana será la inauguración en las viñas de Huaral, ubicado hacia la zona sureste de la ciudad, teniendo como punto de referencia a 3 cuadras aproximadamente del policlínico de salud. Se va a inaugurar un conjunto de pistas y veredas en este asentamiento humano. Esto será mañana a partir de las 4 de la tarde con presencia del señor alcalde, el doctor Jaime Lee. Allí la inversión supera el 1.5 millones de soles. ¿Millón y medio de soles? Así es. Muy bien. ¿Alguna otra obra, Martín? Bueno, se está realizando también el trabajo de desinfección en los colegios del distrito de Huaral y Aucayama por parte de la municipalidad provincial, de almacenes y otros lugares donde se va a distribuir el caliwarma en diferentes instituciones educativas públicas de estos distritos, tanto lo que es Aucayama como también lo que es Huaral. Suponemos que
este pedido que está realizando el MIDIS, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, también lo han formulado en el distrito de Chancay y al municipio respectivo. Claro, claro. ¿Alguna otra gestión, Martín Llanos, para este mes de marzo? Sí, en marzo vamos a tener también el día martes 9 y el día, dos martes consecutivos, el 9 y el 16, el plan Taita, tal cual se realizó en Chancay hace pocos días atrás, se va a realizar aquí en Huaral los días martes, tanto 9 como 16 del presente mes de marzo, ¿no? Al culminar este enlace, queremos adelantarnos de repente unos días para saludar a las mujeres de Chancay. El día lunes 8 se conmemora el Día Internacional de la Mujer y como tanto, pues, destacar el empuje, el trabajo y el coraje de la mujer chancayana demostrado a través de la historia y en nuestra realidad en los tiempos actuales, pues también aprovechamos el saludo para ti y para todas nuestras conciudadanas de Chancay. Muchas gracias, Martín Llanos, por esta entrevista. ¿Algo más que tú quieras decirle a nuestros vecinos del distrito de Chancay? Nada, solamente que se cuiden, ¿no? Creo que el tema, más allá del trabajo que tienen que realizar las autoridades y los servidores públicos, el tema de cuidarnos en esta pandemia es un tema y una responsabilidad de cada uno de nosotros, más aún si somos jefes de una familia, pues orientar a nuestros menores de edad y también a nuestros adultos mayores o de la tercera edad para que con la mascarilla, el lavado constante de las manos y todo el protocolo de bioseguridad podamos cuidarnos y de esta manera superar esta pandemia, Dios quiera, a la brevedad. Un abrazo para ti y para todos los amigos de Chancay. Muchas gracias, Martín Llanos. Hemos tenido entonces el diálogo con el representante de la Municipalidad Provincial de Huaral, Martín Llanos, quien nos informaba sobre las obras que se van a inaugurar en estos días por parte de la Municipalidad Provincial. Vamos inmediatamente con información desde las calles de Huaral, nuevamente con Bonnie Salvador. Adelante, Bonnie, adelante. Bien, Gina, a esta hora ubicados donde viene funcionando el Centro de Atención Temporal, el Servicio de Atención Temporal SAT, aquí en a la espalda de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen. Como podemos observar y también queremos comunicar a todos nuestros seguidores y oyentes, se continúa atendiendo aquí a la población guaralina que venga con síntomas de COVID-19. Hace días informábamos que es importante que continúe en funcionamiento este servicio de atención temporal a las personas con síntomas de COVID-19, ya que hasta el momento, hasta el lunes que teníamos entendido, de 35 personas que ingresaron aquí, 25 salieron positivos al COVID-19. Entonces, esta estrategia viene funcionando y se le continúa también invitando a la población a que ingresen al CAT, que es el Centro de Atención Temporal, para todos aquellos que quizás en casa no tengan donde poder aislarse, cuenten con solamente un ambiente. Lo han mencionado también los infectólogos, autoridades de salud, que es importante aislarse para evitar continuar contagiando. Este horario que es a las 8 y entran las 20 primeras personas y a las 2, y también el mismo mecanismo se continúa implementando aquí en este lugar, incluso si es que hay pruebas, se les hace la prueba a todas las personas que continúen esperando. En esta oportunidad vemos a más de 10 personas aquí en el exterior del Servicio de Atención Temporal. Acaba de salir un grupo de 5 personas con sus hojas en manos, vienen siendo resguardados por Seguridad Ciudadana de la Comuna Provincial, quienes pues aquí están para poner el orden, evitar la aglomeración o también brindar alguna información a las personas que desconozcan y estén llegando por primera vez. Como observamos, están desde jóvenes hasta adultos y adultos mayores aquí en la cola a esta hora para poder ingresar y atenderse. Este servicio de atención temporal, lo vamos a repetir, está para las personas
que al servicio de las personas que presenten síntomas de COVID-19, tanto para adultos mayores y personas vulnerables con comorbilidad o hipertensión. Todas aquellas personas que presenten estos síntomas pueden venir y atenderse. Aquí los médicos especializados van a proceder a evaluarlos y considerar si es que van a hacerse la prueba, esta prueba antígena que ahora se está empleando para poder detectar en minutos nada más si es que son positivos o no reactivos al COVID-19. Esta prueba antígena que hoy en día se aplica aquí, que ha llegado ya y con el que cuenta el nosocomio guaralino, es el hisopo que ingresa por la nariz y tras una especie de poder sacar el muestreo bucal, sale solamente para aquellas personas que presenten síntomas. Es por eso que es importante que tienen que venir aquellas personas que presentan síntomas, porque la prueba antígena solamente es para aquellas personas que están en los 5 primeros días con síntomas. Es decir, cuando la carga viral está alta, es por ello que tú presentas tos o presentas fiebre o alguno de los síntomas que ya se sabe, no se conoce si puede ser o no COVID-19. Esta prueba antígena sale a los 20, 30 minutos y es importante porque da un resultado efectivo. A diferencia quizás de las rápidas, que a veces podían dar un falso negativo, un falso positivo, y no sabías si es que estabas en ese momento, ya estaba pasado, tal vez había estado sintomático, que sí te sacan en el instante. También recordarles que, como lo mencionamos, de no tener dónde aislarse en sus casas, pueden optar por ir al centro de aislamiento temporal. Ahí están los médicos también especializados y los monitorean las 24 horas. Cuentan con la alimentación mañana, tarde y noche y también medicina totalmente gratuita. Entonces, por ese lado, en Guaral, felizmente, se continúa dando este servicio. La población continúa participando. A todos nuestros usuarios, oyentes y seguidores, invitarlos a que si tienen algún familiar con síntomas, traerlos para poder realizar y de esa manera actuar de manera rápida, aislarlo y medicar a la persona que salga positivo al COVID-19. Evitar estar medicándose porque podría ser peor muchas veces. También lo dijo el infectólogo de Chancay, pasa solamente este virus con descanso, con aguas calientes, mantenerse hidratado y solamente sintomáticos, que son los paracetamol para el dolor de cabeza o el tema de poder bajar la calentura. Pero evitar estar automedicándose, porque muchas veces tomar lo que son estas medicinas que algunas personas creen le va a ser bien, podría ser peor y complicar aún la enfermedad. Nada como venir y ser evaluados por los médicos, y más si lo tienen cerca. Estamos en todo lo que es la esquina de la Plaza Centenario, para quienes no se ubican, ya sea de Chancay o de Guaral, pero en Chancay también tienen su propio servicio de atención temporal, pero estamos bastante céntricos y, como pueden observar, se les está atendiendo a todos. La gente continúa viniendo y eso es importante para poder controlar este virus, al menos aquí en la provincia de Guaral. ¿Quién es la información que te va a alcanzar a esta hora? Muchísimas gracias, Bonnie. Muchas gracias. Hasta el día de mañana. Muy buenas tardes. Bien, Gina, adelante en estudio. Hemos tenido y entonces los exteriores del Centro de Atención en la ciudad de Guaral, el Colegio Nuestra Señora del Carmen. Y hablando de colegios, el primero de marzo ha iniciado sus labores la institución educativa parroquial Pequeña Belén de Peralvillo. Queremos compartirles precisamente el video donde los representantes del colegio, aquí están la directora, están también hasta el párroco de nuestro distrito de Chancay participando de esta actividad. Escuchemos. Estamos nuevamente conectados en vivo desde la institución para continuar con la programación. Acto seguido, vamos a proceder al izamiento pabellón nacional. Este izamiento, el pabellón nacional, entonces lo que se anuncia para que se desarrolle en el colegio, en las instalaciones del colegio Peralvillo, el colegio parroquial Pequeña Belén. Entonces,
ya la culminación de la presente edición de Líder Noticias. Trato de que esta actividad se realizó el 1 de marzo en el colegio parroquial Pequeño de Albillo. Vemos la presencia de algunos profesores en el patio del colegio Pequeño Belén de Peralvillo, debidamente uniformados, por cierto, ¿no? Los profesores que muy bien. Enseñen en este colegio junto con el tomamos nuestras posiciones para entonar el himno. Estamos llegando a la culminación de la presente edición de Líder Noticias, invitándolos siempre a visitar nuestra página web liderchancay.com. Por supuesto, ahí pueden escuchar nuestra programación durante todo el día, así como en liderchancaytv.com. Recuerda nuestro número de WhatsApp 998432775. Puede compartir este video de la transmisión del programa de hoy, jueves, con sus contactos de Facebook y otras redes sociales. Muchísimas gracias por su preferencia y continúe siempre con nuestra programación. Adelante, estudios.